Bueno, la adherencia en muchas ocasiones es igual a la eficacia, en otras no. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues en las enfermedades inflamatorias crónicas o las enfermedades inmunomediadas, como bien sabéis, empezamos siempre con una dosis bajita de medicación y con la medicación que tiene menos efectos secundarios, es decir, que tiene un mayor riesgo-beneficio, es decir, que vamos a obtener una mejor, se espera obtener una mejor respuesta con pocas contraindicaciones. Esto siempre vamos a ir haciendo una escalada terapéutica en función de la respuesta que tenga el paciente y del control que obtengamos de la enfermedad. Si bien es cierto que si no somos adherentes a la medicación, si no hacemos bien el tratamiento, no vamos a obtener una buena eficacia de la medicación. En resumen, la adherencia terapéutica es sinónimo, no, pero es fundamental para tener una buena eficacia y respuesta al tratamiento.